¡Vecina! Dile al niño que deje de jugar con las puñeteras canicas. ¡Las mías son más grandes! ¡Y vais a perder algo más que el sueño! No puedo más. Voy a subir donde esa simpática señora y le voy a meter las canicas donde no le pega el sol. No será para tanto. Relájate un poco e intenta buscar una solución más calmada que lleve al diálogo. Marcos, si vuelve a hacer daño a alguien, tendremos que ingresarte otra vez en el centro psiquiátrico. En régimen cerrado. Y esta vez no será fácil que vuelvas a ser. No, pero Ramón, que esa mujer me ha estado tirando las colillas por el patio y vasos de plástico. Y ahora, de un año, se pone a tirar canicas, solo por joderme. No, así no aguanto más. ¿Estás seguro de que el sonido de canicas no es una alucinación al igual que el unicornio de hace 2 años? No. No. Es real. Es real. Y me está volviendo loco. ¡Loco! Bien, puedes tomarte 2 pastillas en lugar de 1. De ciprisión. Automático. Marcos, soy Ramón, tu psiquiatra. He estado mirando un poco en internet y he encontrado que el sonido de canicas en realidad es aire en las tuberías. Esto pasa en ocasiones cuando el sistema de cañerías es muy antiguo. Por favor, si te has puesto a gritar como de costumbre, tranquilízate. Conociéndote, con esos gritos vas a despertar hasta a los muertos.